se hace saber que el municipio de Los Realejos ha sido reconocido recientemente como ciudad amiga de la infancia con una mención especial de excelencia. Este reconocimiento viene avalado por UNICEF, Comité Español, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de Atención a las Necesidades de la Infancia y el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Los niños y las niñas de Los Realejos son parte indispensable en el presente de nuestro municipio. Les damos voz, les escuchamos y actuamos en consecuencia en base a las propuestas e ideas que nos transmiten. Desde la Alcaldía se quiere destacar y agradecer el trabajo de todas las partes implicadas y de manera especial a los niños, niñas y adolescentes, a sus familias y, como no, a los centros educativos realejeros, a los equipos directivos y a todo el plantel de maestros y maestras que se encuentran en sintonía con la manera de entender la participación infantil en nuestro municipio. Nuestro compromiso con la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia hace de Los Realejos un lugar donde día a día se intenta integrar las opiniones, necesidades y prioridades que de una manera coordinada nos hace llegar nuestro Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, quedando integradas en nuestras políticas, programas y decisiones públicas, garantizando a la ciudadanía más joven el pleno disfrute de sus derechos. Y ahora, para entender mucho mejor qué significa ciudad amiga de la infancia, vamos a ver un pequeño vídeo grabado en Santa Lucía de Tirajana en el pasado encuentro de ciudades amigas de la infancia de Canarias. Bueno, pues para nosotros, para UNICEF Comité de Canarias, un placer estar hoy aquí en este tercer encuentro sobre participación infantil que está dentro de nuestro proyecto Ciudades Amigas de la Infancia. Actualmente tenemos tres ciudades, Los Realejos, Puerto del Rosario y Santa Lucía. A nivel nacional, el programa ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Ya son más de 100 ciudades las que son ciudades amigas de la infancia, ¿no? Es muy importante porque esto significa darle la voz a los niños. En el proyecto CAI damos voz a los niños y niñas que no pueden expresarse porque normalmente los adultos son los únicos que se expresan. Es una gran oportunidad de poder expresarnos y, aparte de eso, nos damos el voto a los niños menores. Y aparte de ello, nos permite hacer cosas en las que influimos. Para nosotros es una alegría enorme porque quiere decir que son más las administraciones públicas que apuestan porque las políticas públicas de infancia formen parte de sus planes y de su apuesta presupuestaria, porque entre otras cosas lo que pedimos en el programa es que el ayuntamiento o el cabildo diseñe un plan de infancia, desarrolle un plan de infancia, lo dote de presupuesto y cree espacios de participación infantil. Y lo importante es que los niños y niñas, pues eso, trabajen juntos y aprendan a convivir. Y que ellos son los que tienen la voz, que siempre lo digo, Los Realejos, y la voz en Fuerteventura y la voz ahora mismo aquí en Santa Lucía de Gran Canaria. La cuestión de la participación infantil vertebra todo el proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia, porque lo que decimos es que a la infancia hay que escucharla y para escucharla tienes que darle espacio para que lo haga, ¿no? Le da ese derecho a comunicar y a ir creciendo y educándose en función de su participación y de sus necesidades. Una vez que la escuchas, también hay que trasladar todas esas opiniones y todas esas
opciones y propuestas que haga la infancia, trasladarlas a quien corresponda para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar en todo aquello que afecta a la infancia. Significa representar a tu isla, a tu municipio, hacer proyectos que se van a llevar a cabo. Pues te sientes orgulloso, dices, lo que he hecho, el esfuerzo este, ha valido para algo. Es asombroso, ¿vale? Porque yo nunca me imaginé que alguien como nosotros, un grupo de niños, pudiera dar su opinión y estar junto a la alcaldesa opinando y como gente adulta. Es como ser una persona más que pueda ayudar en toda la ciudad. Es importantísimo que desde pequeños aprendan cuál es el modelo para que se nos escuche, que sea un modelo, como yo les comentaba a ellos, que sea un modelo propositivo, en positivo, que construya, pero que construya desde el conocimiento. Desde aquí animo a otros municipios de Canarias a que se suman a la causa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. Hemos hecho tres encuentros, uno en Tenerife, otro en Gran Canaria hoy y otro en Fuerteventura. Para estos dos días hemos ideado un programa conjuntamente con los técnicos y técnicas tanto de Santa Lucía como de Los Ralejos y Puerto del Rosario, con actividades de dinamización entre ellos, en los grupos, para el debate, para la exposición, también foros en los que puedan sacar esas ideas y exponerlas al exterior y, cómo no, también los espacios para que conozcan el municipio de Santa Lucía. Pues también para ellos ha sido enriquecedor, han conocido la experiencia de otros municipios, cómo se hace en otros municipios. Siempre lo digo, ellos tienen la voz y seguiremos ahí cumpliendo día a día con todas esas expectativas que tenemos para un futuro y para un presente junto a ellos. Me ha gustado este encuentro porque he conocido niños de otras islas y hace lo mismo que nosotros y aprendemos de ellos también. Porque es una experiencia única en la que nunca voy a volver a repetir, por lo menos no aquí y con las mismas personas, y además es algo que estoy viviendo ahora y es increíble. Y con lo cual yo creo que, a pesar de que estemos en islas diferentes, al fin y al cabo nos va a unir el estar en el CLIA a todos. Me está gustando mucho el encuentro. Para mí lo dejaría 7 semanas. No hubiese sido posible si ese proyecto Niñolandia no hubiese sido aceptado, acogido y no nos hubiesen abierto las puertas en todos y cada uno de los centros de este municipio. Ahí es donde nace lo que hoy conocemos como Ciudad Amiga de la Infancia, y ahí es donde damos los primeros pasos, hace ya algunos años. Luego hay que creer, ¿no? Y nosotros como gobierno municipal hemos creído y creemos en ustedes, en los más pequeños, en los que tienen mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, mucho que explicarnos, y muchas propuestas de esas ya son realidad. Ayer colgaba yo en mi Facebook una fotografía que encontraba, que nos habíamos sacado abajo en esa rotonda donde colocábamos la escultura a la entrada del municipio, que fue un diseño entre todos los que estaban en ese taller de Paco, ¿no? Por lo tanto, quiero pues agradecerles esa tarea, decirles que hay que continuar, porque está muy bien ese encuentro que decían
un niño, yo quiero que dure aunque sea 6 semanas o 7 semanas, pues yo quiero que dure muchos años, no solo ese encuentro, sino que podamos seguir manteniendo esa calidad, esa excelencia como ciudad amiga de la infancia. Hoy queremos reconocer y queremos agradecer y queremos destacar pues esa labor que han tenido los centros educativos en este proyecto. Los Ralejos, si lo saben, pues se los recuerdo, y si no, pues se los digo por primera vez, en esta última etapa UNICEF ha dicho, oye, no solo ustedes son ciudad amiga de la infancia, sino que además son excelencia, es decir, nos han dado un grado más, quiere decir que lo han hecho francamente bien, y aquí tienen mucha culpa pues los que están hoy aquí, los que han estado, que salían en ese vídeo, y todos los que forman ese consejo de la infancia y de la adolescencia, pero también los centros educativos, porque encajar dentro de todo ese proyecto educativo que ustedes tienen, estas iniciativas, a mí me consta que no es fácil. Y bueno, también se podían haber negado, y haber dicho, pues no creemos en ese proyecto, no creemos en esa iniciativa, y nosotros continuamos con lo que nos obliga a hacer la consejería. Sin embargo, han tenido a bien pues abrirnos las puertas, permitirnos este tipo de proyecto. Así que bueno, dije que no me iba a extender y no lo voy a hacer, tan solo quiero agradecerles sinceramente el que nos permitan que este municipio tenga voz y voto de los más pequeños y que se nos reconozca fuera de nuestra frontera, en otros lugares de Canarias y de toda España. Así que muchísimas gracias. Yo en principio decirles que me reitero en las palabras que ha dicho el señor alcalde, darle las gracias a todos los centros educativos, porque cada vez que le ofrecemos algo siempre tienen las puertas abiertas para atendernos. Ahora hace muy poco hemos empezado también con otro proyecto, con el proyecto de radio, Radio La Merienda, que es una propuesta dentro del Consejo Municipal de la Infancia, y ya sé que están yendo por ahí, por los diferentes colegios del municipio, y me han llegado que están encantados. Ahí ahora les voy a presentar un poco las personas que llevan el proyecto para que colaboren y sigan ahí con nosotros, que gracias a todos estos niños y niñas, pues somos ciudad amiga de la infancia por excelencia. Decirles también, José David, perdón, que está por ahí, que encantadísimo con Niñolandia, ese proyecto que lleva bastantes años y ahora en estos últimos meses, pues está avanzando con bastante, la verdad, muy contentos porque esto ha ido cada vez a más. Y eso, como ha dicho el señor alcalde, pues ha sido gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.